Flores para Patricio Argüello Ryan llegaron hasta donde descansan sus restos en Puerto Momotombo, con motivo de los 44 años de su gesta heroica. Nuestro héroe, Patricio Argüello Ryan. Bueno, desgraciadamente pues le tocó perder la vida por Nicaragua, pues. Y no aquí, no en el país, sino que en Palestina, pero nos dimos el orgullo de traerlo y tenerlo aquí. Yo creo que es un placer tener a un guerrillero internacional que no está en cualquier país ni en cualquier cementerio. Está en el cementerio de Momotombo. Así que es un honor que estemos honrando a nuestro compañero, héroe mártir, Patricio Argüello, porque tenemos la dicha de hoy los nicaragüenses de vivir en paz, en alegría, en tranquilidad y en prosperidad con el buen gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra. ¡Que viva Patricio Argüello, Raya! ¡Viva! ¡Que viva Patricio Argüello! ¡Viva! ¡Que viva Patricio Argüello! ¡Viva! Patricio, siendo un guerrillero internacionalista, se convirtió en un símbolo de solidaridad entre los pueblos de Nicaragua y Palestina. Esta relación data de más de 46 años, más de 47 años. Quiero decir que ya lleva mucho tiempo y viene fortaleciendo con el tiempo cada día que pasa. Ahora estamos aquí para acordar que el pueblo palestino es valiente, que el pueblo nicaragüense es valiente y Patricio, que es mártir palestino y mártir sandinista, mártir nicaragüense, simboliza esa valentía, esa unidad, esa solidaridad. Recordando a Patricio y diciéndole que la mejor forma a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros que hoy, hermanos, estamos presentes, de honrar a Patricio es trabajando día a día en unidad y organizado bajo un solo principio, que es el principio del frente. Más trabajo, más educación, más salud, estando claro que todos nosotros en unidad hacemos lo mejor para que este país siga adelante. Con este homenaje a Argüello Ryan, el pueblo nicaragüense dio por iniciada la jornada de solidaridad con el pueblo palestino. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.